Que HBildo está preocupada por la situación del, del sector primario. Llevamos tiempo advirtiendo de ello y haciendo propuestas en las distintas instituciones. Nuestro sector primario tiene graves problemas y, además, que son estructurales, y es lógico, es lógico que su frustración e indignación provoquen movilizaciones. El modelo actual se ha construido al servicio del mercado para dotar a la sociedad de alimentación low cost. Con el sistema alimentario globalizado se han dejado de lado los caseríos, la agricultura y la pesca sostenibles, la gestión comunal del monte, la diversificación y las relaciones de proximidad, y por el contrario se ha impulsado la industrialización de la producción desde Europa, pero también desde Madrid y desde nuestras instituciones. Las consecuencias son evidentes: precios bajos para los productores, pérdida de puestos de trabajo en el campo, pueblos cada vez más vacíos, falta de relevo generacional, pérdida de hábito de consumo saludable y un incremento del de consumo de alimentos ultraprocesados, así como la acumulación de subvenciones en explotaciones industriales e intensivas. Y las soluciones no pueden ser incompatibles con los problemas ecológicos. desde euskal herria a bildu debemos construir un modelo agroecológico compatible con los objetivos climáticos y ecológicos en el camino hacia la soberanía alimentaria, compensando los costes de estas transiciones y garantizando la producción de alimentos sanos y de cercanía mediante la compra pública de, eh, a precios justos, facilitando recursos para, la, para llevar a cabo la estrategia de la granja a la mesa y garantizando realmente el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. tenemos que conseguir que nuestro sector sea más fuerte y resiliente, reduciendo la, la, la dependencia que tiene de, de las subvenciones. La soberanía alimentaria es tan estratégica como la soberanía energética, pero debemos tener claro que la soberanía alimentaria no puede entenderse únicamente como la capacidad de producir más alimentos, porque el cambio climático hace tiempo que dejó de ser el anuncio de lo que venía para pasar a ser una realidad que nos golpea de lleno y el sector primario es uno de los sectores más afectados, por lo cual consideramos que debe ser el protagonista de la adaptación necesaria para combatir el cambio climático. Tenemos claro que las medidas deben ser implementadas desde el consenso, profundizando en los argumentos y favoreciendo los procesos de transición y, sobre todo, con mucho respeto. Por eso, las principales medidas que propone Euskal Herria Bildu para avanzar hacia la soberanía alimentaria y hacia la transición agroenergética son las siguientes. Para empezar, diseñaremos y ejecutaremos una estrategia hacia la soberanía alimentaria y la, la transición agroecológica con el sector y en colaboración con, distintas, eh, con distintos agentes e instituciones. Asimismo, orientaremos la PAC hacia la agroecología con el fin de, de conseguir un 25% de, de superficie agroecológica para 2030 y eh, aumentar en un 5% el, la producción de, de frutas y hortalizas. Estableceremos una línea de ayuda directa para compensar a los agricultores hasta el salario mínimo interprofesional de 1.400 euros y complementaremos las pensiones de, las, de los baserritarios jubilados hasta un mínimo de 1.080 euros. Además, se adaptarán los criterios de las subvenciones para fomentar la agricultura y ganadería sostenible, agroecológica y familiar. Pondremos también en marcha nuevas infraestructuras público-colectivas eh, para procesamiento y distribución de alimentos de, locales y de temporada en las distintas eh, comarcas. Además de reforzar los medios de control eh, para garantizar precios dignos, incorporaremos criterios para condicionar las buenas prácticas entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Elaboraremos un inventario de suelos y mapas de, clase, de clases agroecológicas, agrológicas perdón, y, en función de ellos, protegeremos los suelos en los planes territoriales sectoriales. Desarrollaremos la la ley Agraria y Alimentaria, así como los estatutos de las personas jóvenes agricultoras y el estatuto de la mujer eh, agricultora. Ejecutaremos la compra pública verde en la red de comedores públicos. Crearemos una red de consejos alimentarios locales y un consejo alimentario de la comunidad autónoma vasca que constituirá un foro de decisión en la gobernanza del sistema alimentario con el fin de, de reforzar la eficacia del observatorio de, de datos e impulsar un pacto social de precios justos de los alimentos. Además, adecuaremos la partida de subvenciones para la transición agroecológica de los bosques y pondremos en marcha un plan de transición para una pesca sostenible.